Bueno, pues bona vesprada a tots i a totes. Anem a començar aquesta activitat que ha sigut organitzada per el grup de treball que tenim en el col·legi de psicòlegs. El grup està anomenat Psicogerontologia i Persones Majores. És un grup de treball que està obert a qualsevol col·legi que li interessa l'àrea i la coordinadora del grup és Yolanda López Ramos, que la tinc així al costat, Yolanda. Ella és la coordinadora que després presentarà la taula redona junt al secretari del grup i la idea és iniciar aquest tipus d'activitats de l'àrea, no? Que em sembla superinteressant. Penso que és una activitat que ells han encetat i han vist la bona acollida que ha tingut aquest tipus d'activitats. També anunciar-vos que per l'any que ve, pel 2016, anem a intentar organitzar unes jornades que vagin al voltant tot de l'àmbit de la tercera edat. Y bueno, Yolanda, tú volías decir algo de la jornada, ¿no? Para el año que viene. Sí, estamos preparando la jornada para el año que viene. Desde el grupo de envejecimiento de aquí de Valencia, un poco pues deciros que la temática que se vaya a tratar en la jornada es algo abierto, por lo que sí que os pediríamos que si tenéis algunas inquietudes respecto a algún tema en especial, algún ponente en especial que queráis ver en las jornadas, estamos abiertos a sugerencias. Simplemente con ponerse en contacto con el Colegio de Psicólogos, conmigo, con Salvador, que es el secretario, estamos encantados para ir haciendo sobre todo una jornada que se adapte a las necesidades y a las inquietudes de los psicólogos que trabajamos en el mundo del envejecimiento. Bueno, ¿qué días os reunís, Yolanda? Vale. Nosotros lo que hacemos es mantener un contacto, sobre todo mensual. En ocasiones hacemos reuniones en el colegio, en la sede de ahí del centro, al lado de la Plaza de la Virgen. Hacemos reuniones presenciales y también tenemos sobre todo mucho contacto vía email. El grupo de trabajo más que nada sirve para tener un contacto entre profesionales que estamos dentro del mismo ámbito. Dudas que puedan surgir en el día a día, en el trabajo, jornadas para mantenernos un poco conectados e informados los unos a los otros. Por eso también, pues a raíz de esta actividad, también informar de la existencia de este grupo. Para quien esté interesado, simplemente tiene que ponerse en contacto con el Colegio de Psicólogos o conmigo para pertenecer al grupo. No hace falta ningún requisito más. En la página web del colegio, en el tema de las áreas de comisiones y áreas, está toda la información, desde la página web, desde lo que es la área de comisiones y grupos de trabajo. Pues muy bien, muchas gracias, Yolanda, y comencemos por la tarde redonda. Digo, es que así ni a un grupo del área de tercera edad, así en Valencia, en Alacant también hay un otro grupo que es muy activo también, que la coordinadora es Clara Aguado, y en Castelló también hay un grupo de gente que también está en el área, para que sepa que en cada seu ni a un grupo de este treball, d'aquesta àrea de treball. Pues molt bé. Pues comencem quan vulgueu. Bueno, pues voy a presentar la mesa. Surgió un poco... Que suban, ¿no? ¿O no? Sí, sí que... Sí, ahora la presento y ahora sube. En una de las reuniones del grupo estuvimos comentando la importancia un poco de mantenerse actualizados, de ir pues cambiando materiales, conociendo nuevos materiales, renovándonos, porque la gente que trabajamos, hemos trabajado en el mundo del envejecimiento, parece que hay veces que las actividades de estimulación cognitiva en papel hoy en día se van quedando un poco cortas. Entonces yo creo que es importante mantenernos conectados e informados los unos a los otros mediante este tipo de actividades. Lo propusimos y ha tenido bastante buena acogida. Muchas gracias por venir, porque es importante estar en contacto y renovando los conocimientos. Así que, bueno, presento la mesa, Nuevas tecnologías en estimulación cognitiva para personas mayores. Tendremos aquí al director de Smart Brain, Juan Ramón Llorente, al socio fundador de Neuronap, Íñigo Fernández de Pirola, y a Daniel Polo, que es miembro del grupo de envejecimiento, y él en su residencia lo que están haciendo ahora es llevar a cabo el proyecto Mayordomo, que es un software también de estimulación cognitiva que también nos presentará cómo ha sido la adaptación de este nuevo software, cómo lo han recibido los mayores. Así que les invito a subir, y también a mi compañero, el secretario del grupo, Salvador Alberola. Sí, ahora Salvador, tú vas a presentar.
tardes. Bueno, primero, ya os he dado las gracias por haber venido, os lo vuelvo a dar. Gracias por venir esta tarde. Vamos a empezar con las presentaciones. Un momentín. Empieza ya. Sí, es muy bien. Vale. Bueno, Juan Ramón Llorente nos viene desde Barcelona, es el director de Smart Brain. Y nada, ¿qué nos puedes contar de Smart Brain? Bueno, pues ¿qué os puedo contar? Pues varias cosas. Primero, Smart Brain es un programa de estimulación cognitiva. Bueno, primero de todo quiero agradecer la invitación a estar aquí y poder contaros el proyecto Smart Brain. Y es un placer compartir el espacio con compañeros de profesión y de sector. Smart Brain. Smart Brain es un programa de estimulación cognitiva. Es un programa interactivo que, como tal, lo que pretende es precisamente lo que comentabas tú, Yolanda, de poder ayudar a los especialistas y a las personas involucradas en el tratamiento de la pérdida de capacidades cognitivas, poder evolucionar de lo que es el lápiz y papel a la incorporación de las nuevas tecnologías en el uso de la herramienta de la psicoestimulación como estrategia de terapia, de cuidado, de paliación de lo que es la pérdida de capacidades cognitivas, bien sea en las fases más incipientes, como las fases leves moderadas, y bien sea porque estén provocadas por un proceso natural de envejecimiento, como por un proceso demenciante, una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Alzheimer, o bien por una causa sobrevenida, un ictus, un daño cerebral, e incluso otros motivos como puedan ser desde discapacidades intelectuales tipo síndrome de Down o pura discapacidad intelectual, por lo que se empieza a ver cada vez con más frecuencia pérdida de capacidades cognitivas provocada por tratamientos de enfermedades crónicas. Por ejemplo, el tratamiento de cronificación del SIDA se ha visto con una consecuencia colateral es precisamente la pérdida de capacidades cognitivas. Ahora se empieza a detectar también en temas de cáncer, etc. Smart Brain tiene ese objetivo. En ese sentido, es uno de los programas pioneros en España. De hecho, la primera versión del programa ya se puso en el mercado en el 2005. Y desde entonces, bueno, pues evidentemente es un programa que ha ido evolucionando desde el punto de vista tanto de contenidos como de funcionamiento. Y luego la parte menos visible, pero no por eso menos importante, que es la de adaptación técnica desde el punto de vista de que, bueno, pues cuando empezamos, pues los ordenadores eran relativamente carracas respecto a lo que hay hoy en día, y ha ido diciendo, pues los sistemas operativos, ha aparecido la movilidad, las tabletas, los teléfonos móviles, y de hecho, pues me imagino que Íñigo, tú también lo has sufrido bastante, pues nos ha implicado un trabajo no solamente de mantenimiento de las funcionalidades, sino de mantenimiento, pues eso, la parte no vista, que es la parte técnica. El programa es un programa que, lógicamente, tiene por detrás una sólida base científica, en el sentido de que el desarrollo, si bien Smart Brain es un programa desarrollado por una empresa que en sí no es una empresa científica, sin embargo, contamos desde el principio y permanentemente con el apoyo de la Fundación ACE. Fundación ACE es una fundación que tiene sede en Barcelona, que está dirigida por la doctora Mercè Boada, que en su día fuera directora del Servicio de Neurología del Hospital Vall d'Hebron, y que ella, junto con su marido, presidente de la Fundación ACE, pues quizás son de las personas que más saben y que más han desarrollado la tecnología, por así llamarlo, de la estimulación cognitiva, no solamente en España, sino en el mundo. De hecho, con ellos colaboran estrechamente y también son colaboradores nuestros, los científicos de la Universidad de Pittsburgh de Estados Unidos, que también son centro de referencia en lo que es la investigación y el tratamiento de las demencias, y también han sido asesores nuestros. Entonces, el programa tiene esta base científica, no solamente la tiene, sino que además cuando lo desarrollamos y nos planteamos ponerlo en el mercado, lo primero que hicimos fue validar que efectivamente el programa funcionaba, conseguía resultados ciertos, y para eso, pues lógicamente lo que se hizo fue un estudio médico, un estudio realizado conforme a los requerimientos de la medicina a base de la evidencia, en este caso con personas enfermas de Alzheimer, personas que acudían al centro de día precisamente de la Fundación ACE, y el estudio que se realizó, pues los resultados que arrojaron fueron muy buenos, en el sentido de que efectivamente habiendo un grupo experimental y un grupo de control, donde entre los dos grupos las condiciones eran exactamente las mismas, y la única diferencia era el hecho que el grupo experimental utilizaba el programa Smart Brain como una terapia adicional, una terapia complementaria. Pasado el tiempo se demostró que efectivamente las personas que utilizaban el Smart Brain habían conseguido en ellas ralentizar
el proceso de deterioro cognitivo. Este es un punto importante porque, como bien sabéis, el deterioro cognitivo, cuando está diagnosticado, cuando es detectado, hoy por hoy no tiene cura. No tiene cura, sin embargo, lo que sí que es cierto es que está demostrado científicamente que gracias a la neuroplasticidad, sí que haciendo una estimulación adecuada, haciendo una estimulación pautada, sí que se puede ralentizar el proceso de deterioro, de tal forma que una persona que en principio, pues por promedios, pues no sé, aplicando la escala de Riseberg o algún tipo de escala similar, pues desde que se diagnostica su demencia hasta que acaba siendo totalmente dependiente, pues podemos estar hablando de un periodo de 5, 7, 8 años, pues a lo mejor, gracias a la neuroplasticidad y a la estimulación cognitiva bien aplicada, pues ese proceso se puede alargar en el tiempo, con todo lo bueno y con todo lo malo que ello tiene. Bueno, ¿a dónde iba? El resultado fue positivo y a partir de ahí, pues bueno, fue cuando ya pusimos en marcha la conversión del programa. Se han hecho más estudios de base científica para ver la eficacia del programa con enfermos de Alzheimer, con enfermos de Parkinson, personas institucionalizadas en residencia y también con personas tratadas precisamente para la enfermedad del SIDA. En todos ellos son estudios que más están publicados en revista científica y que han validado efectivamente la eficacia del programa y que, bueno, pues nos han permitido argumentar en los círculos especialistas, en los círculos científicos, la validez del programa para ser empleado con esta finalidad. Hoy por hoy, gracias a eso, pues como os comento, en toda esta historia, desde el año 2005-2006, el programa pues ha evolucionado técnicamente y ha evolucionado desde el punto de vista de su utilización. Los clientes, los usuarios que tienen el programa son tanto particulares como corporativos. Particulares, pues lógicamente son familias que tienen algún miembro afectado, bien sea de Alzheimer, bien sea de Parkinson, bien sea de algún tipo de discapacidad, y que bien porque nos han encontrado a través de internet, bien porque les ha sido recomendado por un conocido o les ha sido prescrito por un especialista, utilizan el programa como un complemento a la medicación y como una herramienta de psicoestimulación, en este caso en casa, tutelada por un familiar, su utilización por un familiar o por un cuidador especializado. Y luego, en cuanto a lo que son clientes corporativos, pues ahí pues tenemos estas asociaciones de enfermedades de enfermos, de Alzheimer, de Parkinson, de daño cerebral, de esclerosis múltiple, a residencias de ancianos, centros de día, unidades de memoria, a centros dedicados al cuidado de personas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. El programa, como vosotros sabéis, claro, dado quiénes son los usuarios, lógicamente, pues por un lado tenemos la dicotomía de tener que estar un poco en la cresta de la ola, en el sentido que lo que os comentaba, además de trabajar en el test funcional, hay que trabajar técnicamente para que, pues hoy por hoy, por ejemplo, pues nos piden, oye, que funcione con tabletas, pues tenemos que hacernos que así sea, pero sin embargo, la gran mayoría de los clientes, tanto particulares como corporativos, pues todavía están un poco en la infancia en lo que es la base tecnológica con la cual la emplean. Pues estamos hablando de ordenadores donde el sistema operativo quizás todavía es un Windows 7 o incluso un Windows anterior, y por eso el programa Smart Brain se pudo utilizar. Nosotros nos preocupamos de que las posibilidades de utilización sean lo más amplias posible. Se puede utilizar desde, pues, de eso, la forma más moderna, que es de forma online a través de internet en una tableta, a la forma más, entre comillas, arcaica, pero que no es arcaica, sigue siendo válida y sigue siendo perfectamente utilizable, que es instalando el programa en un ordenador con ayuda de un CD-ROM. Bueno, tenemos todo ese abanico precisamente para que cualquiera que sea la situación del potencial usuario, pues que digamos la infraestructura tecnológica a la que disponga no sea una limitación. Y luego es un programa que está planteado para que no solamente técnicamente sea fácil, sino en su utilización también lo sea, por la vía de cómo, bueno, lo que plantea es todo un abanico de diferentes tipos de actividades de psicoestimulación, que las tenemos agrupadas en función de la capacidad mental que permiten trabajar de forma principal. Ahí hablamos de las 7 capacidades principales: la memoria, que es la más manida, pero también el lenguaje, el cálculo, la orientación, la atención, el reconocimiento de funciones ejecutivas. Dentro de cada categoría hay diferentes actividades, hoy por hoy son 132, y en todas ellas hay 15 niveles de dificultad. ¿Vale? Desde el nivel más básico, por ejemplo, en la actividad de memoria, pues el nivel más básico es que el usuario reconozca un elemento de entre 2. ¿Ah? Y a partir de ahí, pues hay una serie de saltos. Los saltos están pautados precisamente en función de la experiencia de uso en lo que son unidades de memoria y en lo que es el uso de lápiz y papel, hasta el nivel más alto, de tal forma que el terapeuta, el cuidador, la persona que tutela el uso del programa por parte de su usuario final, de esa persona que está afectada y que es el que va a ejecutar los ejercicios, el programa lo que le permite es hacer combinaciones de tipo de actividad con nivel de dificultad
con idioma. Recuerda, está disponible en varios idiomas, hoy por hoy en español, en catalán, en inglés, también en italiano, ¿vale? Y combinando estos parámetros junto con temas de número de ejercicios, tiempo de utilización, lo que le facilita a este terapeuta es poder definir lo que nosotros llamamos un plan personalizado de estimulación para cada usuario. Aquí el punto de partida es, cuando tú aplicas psicoestimulación, el café con leche para todos no vale. O sea, cada persona es un mundo, cada persona tiene una reserva cognitiva diferente, cada persona tiene una historia vital diferente y una evolución de su proceso neurocognitivo distinto, de tal forma que el programa que yo pueda ejecutar o que yo tenga que ejecutar dada mi situación va a ser siempre distinto del que Íñigo tenga que ejecutar o lo que tenga que ejecutar Yolanda. Entonces, en función de eso, el programa presente lo que permite es que tú puedas personalizar ese abanico de actividades desde el primer día y que desde el primer día, según va evolucionando esta persona, por los múltiples factores que le afectan, también lo puedas ir ajustando, de nuevo, pues según el tipo de actividad, según la dificultad, según el tiempo, según el número de ejercicios, a esa evolución para que en todo momento se encuentre con la dieta de ejercicios que más le conviene dada su situación. Y entonces con eso personaliza su ejecución a cada persona en cada momento. A partir de ahí, el propio programa, lógicamente, cada vez que se ejecuta, registra la ejecución, registra qué se ha hecho, cuándo se ha hecho, cómo se ha hecho, con qué resultados, medidos en función de eficiencia, para que ese tutor, con esa información, pueda tomar esas decisiones de ajuste del plan de trabajo y también pueda pues, hacer un seguimiento de la situación del paciente y de su diagnóstico para ir reaccionando, para ir informando a la familia, para determinar si tiene que aplicar más o menos, incluso para tener informaciones que le puedan ayudar en ese conjunto de test que siempre hay que manejar permanentemente para saber en qué situación está la persona en cada momento. Bueno, a partir de ahí, la experiencia, lógicamente lo que nos empuja es que el programa sea lo más sencillo de utilizar, no solamente para el tutor, sino también para el usuario, desde el punto de vista de que no tenga más que clicar, bien sea con el dedo, si es una pantalla táctil, bien sea con el ratón, a diferentes situaciones, y que él sea lo más amigable y lo más, digamos, tú a tú posible para que la persona que lo utiliza se sienta cómoda, se sienta, entre comillas, bien tratada desde el punto de vista de lo que vive, de lo que experimenta, para que se sienta cómodo utilizando el programa. Y eso es un poco lo que es el Smart Brain. Si queréis conocer más, os invito a ir a nuestra página web, donde ahí, pues aparte de ofrecer más información, también la posibilidad de tener una demo gratuita del mismo, que permite pues conocerlo de cara pues a acabar de ver cómo funciona y eventualmente pues decidir si es la herramienta óptima para el tipo de terapia que la persona, el médico, el especialista, el familiar quiera aplicar en cada momento. Y después de la explicación de Íñigo, pues estoy abierto a cualquier pregunta o cualquier consideración que podáis tener. Muchas gracias, Juan Ramón. Vamos a dar paso a Íñigo Fernández de Pierola, socio fundador de NeuronApp. Uh-huh. NeuronApp es una plataforma web que amplía y mejora las herramientas de los terapeutas en la atención a las personas con daño cerebral adquirido, demencias. Y nada, ahora Íñigo os explicará con más detalle en qué consiste esta plataforma. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros por venir. Y bueno, lo que voy a hacer es ir explicando en detalle un poco qué es NeuronApp, pero a la vez que lo vamos viendo, ¿de acuerdo? Igual que... NeuronApp nace de un despacho de psicología clínica. Yo soy psicólogo, hijo de psicóloga, y tenemos en Logroño un despacho de psicología, donde hacemos clínicas pues desde hace muchísimos años. Y muchas veces perdíamos mucho tiempo en desarrollar materiales, desarrollar contenidos, buscar por internet, fotocopiar y tener acetas con fichitas, y bueno, teníamos la sensación de perder tiempo. Y desde un despacho de psicología clínica pues pequeño que está en Logroño, que Logroño es como Teruel pero con vida, entonces si no, pues no nos conocería nadie, hicimos este programa, que lo empezamos haciendo como si fuera algo muy pequeñico, pero que con el tiempo nos fue gustando cada vez más. Y bueno, lo que comenzó siendo un proyecto pequeño de un despacho de psicólogos pequeño de Logroño, pues bueno, pues ahora lo que le comentaba antes a Juan, ¿no? Pues que hemos conseguido ya cerca de 250 clientes. Y desde Logroño pues hemos conseguido estar ya en 10 países, ¿no?
Somos muy jóvenes, tenemos 3 años, no llevamos más en la calle más que 3 años, desarrollándolo un año antes. Pero lo que también comentaba, ¿no?, que gracias a que ha habido gente que ha ido predicando antes que nosotros, pues ellos han partido la cara antes que nosotros, nosotros nos seguimos partiendo la cara cada día, pero aquí en la Comunidad Valenciana pues tendremos como 15 o 20 centros que tienen Neuronap y que trabajan habitualmente con él. Todo está en web, con lo cual desde cualquier ordenador es accesible, me da igual que sea en tableta, que sea en ordenador, y aquí tenemos todo está clasificado por funciones cognitivas. Entonces, tenéis materiales ya creados para poder trabajar en orientación, atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, noxias, praxias, habilidades visoespaciales y cognición social. Yendo un paso más allá, porque muchas veces cuando tú evalúas en clínica te da mucho más en detalle que no solo tiene un déficit de atención, sino en qué atención, ¿no? Entonces hemos bajado a procesos. Entonces tienes los profesionales, tienes materiales ya creados para trabajar por velocidad de procesamiento, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante o heminegligencia. ¿Qué quiero trabajar memoria? Pues tengo memoria semántica, memoria episódica, memoria procedimental. ¿Qué quiero trabajar lenguaje? Pues tengo contenidos para trabajar expresión, comprensión, vocabulario, denominación, fluidez, discriminación, repetición, lectura, escritura. ¿Qué quiero trabajar funciones ejecutivas? Pues es modelo Javier Tirapu, que está dentro del comité científico, que es memoria de trabajo, razonamiento, planificación, inhibición, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones, estimación temporal, ejecución dual y branching. Con lo cual el profesional tiene 40 procesos donde tiene contenidos ya creados y lo único que tiene que hacer es trabajar con el cliente. Como solo me han dado 20 minutos, me parece que voy como un rayo, ¿eh? Si después queréis que, pues, tenéis dudas, pues... Después habrá turno de preguntas, vale. Se ha quedado en el aire. Entonces, bueno, no solo está para parte de funciones cognitivas, sino también todo el área de terapia ocupacional. Y después aquí el profesional puede ir eligiendo si lo va a trabajar individual o grupal. Diferenciamos la edad, que esto nos ha parecido siempre muy importante, porque siempre hemos tenido la sensación, y lo hacíamos mal cuando hacíamos en clínica, en que trabajábamos muchas veces con estímulos infantiles. Entonces, a un adulto hay que trabajar con estímulos de adulto y a un niño hay que dar estímulos de niños, y se ha infantilizado en exceso la estimulación cognitiva. Después nos preguntaremos por qué le prestan muchas veces más atención a la parte física que a la cognitiva. Igual es que hemos metido la pata nosotros hasta adentro. Entonces, si a mí me ponen de mayo a pintar un pato y se lo tiro a la cabeza. Entonces, a los adultos hay que darle estímulos de adultos y a los niños hay que darle estímulos infantiles. Okay. Y después el profesional, porque es una plataforma para profesionales, nosotros a diferencia de Pokéjuan solo vendemos a profesionales, el profesional elegirá con lo que va a trabajar, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la creencia en la estimulación cognitiva por parte nuestra, de nuestro centro clínico. Nosotros queremos que la estimulación cognitiva, el artífice de la estimulación cognitiva es el profesional. O sea, si el profesional es malo, Neuronap no hace magia. Ni Neuronap, ni ningún otro programa. Entonces, esto es un programa para profesionales. Y el profesional elegirá con qué va a trabajar con la persona que tiene. Al final, en clínica, cuando estás con un usuario, estás 45 minutos, en 45 minutos o en la hora que estés, o con el grupo, le tienes que sacar chispas. Y ese es tu objetivo. En el rato que estés, sacarle chispas. Y habrá usuarios que le vais a trabajar con fichas, a usuarios que le vais a meter generadores, juegos o simuladores. Y es el profesional que decide con qué va a trabajar. Si va a trabajar con fichas, después nosotros lo tenemos solo en español, en inglés, y después tenemos algunos juegos en catalán valenciano. Pero pocos. Si quieres fichas, tenemos fichas en papel y fichas en digital. Cuando nos plateamos todavía, que nosotros en Neuronap nace en el 2011, teníamos claro que todavía te queríamos hacer actividades en papel, porque muchos de nuestros usuarios en nuestra clínica utilizábamos papel. ¿Por qué? Porque me interesaba en determinados momentos trabajar con papel. Entonces, el profesional podrá elegir si quiere trabajar con fichas en papel o en digital. Tiene más fichas en papel que en digital. En papel está por encima de las 6.000, en digital llevamos 4.500, seguimos siendo psicólogos, pensamos en papel, y después los informáticos nos la digitalizan. Pero a día de hoy, podemos, como Neuronap está en la nube, podemos ver qué es lo que trabajan los profesionales por perfil. O sea, sabemos qué es lo que trabajan los de esclerosis múltiple, sabemos los que trabajan los de Alzheimer, sabemos que trabaja daño cerebral, qué niveles trabajan cada uno de ellos, con qué trabajan, si trabajan en digital, si trabajan en papel. Y si hablamos en Alzheimer, pudiendo elegir entre papel y digital, el 68% de los contenidos todavía son en papel. Entonces, esa es la realidad. O sea, a mí me encantaría decir todo digital y esto, pero sin embargo, si hablas de esclerosis múltiple, el 70% es digital y mucho en tablet, porque tiene un perfil mucho más joven. Entonces, podremos encontrar diferencias significativas
por perfiles de los usuarios. Al principio pensábamos que era culpa del profesional. Como el psicólogo es poco tecnológico, yo he aprendido a decir Flash, HTML5, que me parecían como cosas de la guerra de las galaxias, ahora son lenguajes de programación. Pero sin embargo, sí que encuentras diferencias por perfiles. O en discapacidad intelectual encontramos diferencias en daño cerebral, y en cada uno de ellos van utilizando unas cosas u otras. Pero en Alzheimer, el 68% es en papel. Entonces el usuario aquí va a poder ver ejercicios, pues, de estimaciones temporales, de planificación, de velocidad de procesamiento, de atención selectiva, de razonamiento, y en cualquiera de ellos quieres trabajar razonamiento, le das y tienes contenidos ya creados, básicos, fáciles, medios, difíciles y avanzados. Si es en un entorno de papel, pues tú señalas cualquiera de ellos y lo único que tienes que hacer es darle a imprimir, o se lo puedes asignar a alguien. Dices, ¿quién ha hecho este ejercicio? Pues lo ha hecho tal, tal y tal. Entonces tú ya tienes también guardado un histórico con todos los resultados que han ido haciendo tus usuarios. Si son en papel, pues tienes que meter los resultados. Si son en digital, se meten solos. Si quieres trabajar las fichas en papel en digital, pues le das a digital. Y lo mismo, pues tienes aquí recursos para poder hacer. Ya hemos dicho que en digital estamos por encima de los 4.500. Y pues si quieres ordenar pasos en secuencias, pues le das a ordenar pasos en secuencias. Que este ejercicio lo tienes también en papel. Tú decidirás a qué usuario se lo vas a poder poner en digital. En una residencia de tercera edad, a quienes son más independientes, les puedes dejar solos con un ordenador, les puedes planificar las tareas para cuando ellos quieran hacerlo, se los pueden hacer, o habrá usuarios que trabajes en grupos, que sean mucha más gente, que necesites papel. O tenemos centros de día que lo que hacen es proyectarlo contra... Hombre, esto es servicios sociales, y los servicios sociales siempre son pobres. Con lo cual, los recursos donde yo me he encontrado, pantallas digitales y táctiles, pues es que son pocos. Entonces, a la imaginación al poder. Entonces encuentras quien lo proyecta con un cañón contra la pared y entonces les hace levantárselas a los usuarios y van tocando la pared, ¿no? Y entonces el profesional puesta por detrás, ¿no?, tocando las cosas. Entonces, ¿cómo utilizarlo? Bueno, pues aquí hay herramientas y, bueno, pues aquí se les ocurrió hacerlo así, que me parece una manera estupenda. Entonces aquí tienes los recursos. ¿Qué es en digital? Pues le das a digital y, bueno, pues los niveles básicos, pues lo das a abrir. Se te abre el recurso. Modo libre y modo corrección. Esto también es algo que tiene que ver con el profesional. Hay veces que tú estás trabajando un concepto durante una semana y de repente si estás trabajando en el papel, cuando lo estás ejecutando tú te callas, no le das feedback. Pero si lo estás haciendo con un ordenador, al ordenador le tienes que decir que se calle, que no le dé feedback. Pues esto es, ¿no? Quiero que sea con corrección, que le va a dar si está bien hecho o mal hecho, o modo libre, que no te está diciendo si está bien o está mal, ¿no? Al final no han puesto el audio. Te va diciendo, no te está diciendo si está bien o está mal, y tú puedes ir poniendo las veces que tú quieras, las puedes ir corrigiendo, y esto funciona en tablet, funciona en iPad, en Android, que eso ha sido una puñeta, porque tú sacas con toda ilusión NeuronApp y de repente viene el Steve Jobs de turno y dicen, ahora las tablets, y se elimina Flash, y todo lo que tú habías invertido en construir en Flash, que eso es dinero informático, y dices, a tomar por saco. Entonces, hay que hacerlo, programarlo todo otra vez de nuevo para que funcione en un lenguaje de programación diferente. Y es la leche. Entonces, esto es continuo cambio, porque ahora de repente saldrá otra tecnología y hay que adaptarse a la nueva tecnología. Porque sí que el incremento de ordenadores, nosotros vemos desde dónde se conectan, y sí que las tablets existen, diferenciadas por perfiles, pero tiene un incremento, pero va muy despacio el uso de las tablets. Son muy pequeñas, si hablamos de mayores, son 9 pulgadas, tienen déficit cognitivo, o sea, perceptuales, atencionales, motores. Yo me acuerdo que el CREA Alzheimer trabaja con NeuroNap y probaron tablets, y al final, al principio lo que hacían era coger la tablet, claro, tú estás en casa con la tablet y te pones de cualquier modo, pero una persona mayor se la pones en las piernas y la tienes que forrar la tablet porque se le cae. Entonces al final dijeron, bueno, pues lo ponemos en la mesa, se lo ponen en la mesa y encima de la mesa tienen que ir con el cuello así, con lo cual problemas de cuello. Entonces les ponían un atril. Joder, pues para ponerle un atril le pones un pantallaco de 19 pulgadas y lo va a ver todo bastante mejor, ¿no? Entonces son 9 pulgadas una tablet en personas mayores, a nosotros se nos hacen pequeños. Si por el contrario tú quieres ver actividades que son de niveles avanzados, que esto también es un problema que nosotros no estábamos encontrando en el despacho, recursos fáciles en internet hay, básicos hay, o sea, nosotros luchamos contra el gratis. Tenemos un producto que hasta ahora nosotros buscábamos recursos gratis en internet y nosotros nos tienen que comprar pagando. Pero a nada que quieras un poco más de dificultad, no hay recursos en internet. Entonces, y nosotros en nuestro despacho, que es de pago, cada vez nos viene gente más joven, con un diagnóstico anterior y con mayor formación académica. Y si le pongo los recursos gratuitos que sacaba habitualmente de discapacidad intelectual,
pues eso, pues, pues pierde un cliente. Eso es así. Entonces, si aquí le damos con modo corrección, pues veis que el nivel básico eran 3 pasos, el nivel avanzado son 16 pasos de secuencia. Entonces, aquí me va a decir si está bien o está mal los juegos, pues aquí está mal, aquí me va desapareciendo los una vida. Bueno, pues eso nos gustaba como lo hacía Duolingo, el de idiomas, y nos parecía interesante gamificar un poco los juegos y bueno, pues gamificas un poco el juego. Entonces, fichas, si trabajáis en personas mayores, creo que habéis pasado unas cuantas en vuestra vida, después pueden elegir entre generadores. ¿Qué es un generador? Al final, las fichas son PDFs. Es un PDF en papel, es un PDF en digital, la transformación, y un generador es como si fuera una ficha, pero tú personalizas qué es lo que quieres que salga. Porque una de las cosas que dice la investigación es que la personalización de los recursos o la posible utilización de estímulos significativos en las personas será bastante más motivadora que ponerle ejercicios, yo qué sé, pues es igual que laberintos, ¿de acuerdo? Tienes laberintos fáciles, medios, difíciles, o puedes hacer personalizados. Si tú compras una revista de pasatiempos, la fotocopias y se la pasas, tienes el mismo nivel para todos. Y estoy seguro que en ese grupo no todos van a ser del mismo nivel. Me acuerdo una persona cuando le enseño esto y dice, ¡jo, qué bien! Así no va a borrar tanto, ¿no? No, es que si está borrando tanto, es que no es un laberinto de su nivel, porque al final no está planificando que es el área principal, está aprendiendo a borrar, ¿no? Que para recordar cómo se borra, pues está bien. Entonces, tú puedes, a partir de ahora en Neuronap, puedes personalizar todos los recursos que tú quieras. Pues quiero que tenga tantas filas, quiero que tenga tantas columnas en laberinto, la longitud de la solución, quiero que sea más enrevesado o menos enrevesado, quiero que tenga tantos errores en el camino, le doy a ver, me ha generado un laberinto en el que puedo ver la solución, y con estos mismos criterios de tantas filas por tantas columnas, lo que hago es generar. Y tengo infinitas posibilidades adaptadas al nivel de dificultad. ¿Que tengo en el mismo grupo un usuario que tiene grandes dificultades en la planificación? Pues cambio los criterios y digo, bueno, pues le quito filas, le quito columnas, le quito errores en el camino y le doy a ver, y lo mismo, me ha salido un nivel mucho más fácil, puedo ver la solución, pues acaso el psicólogo tampoco la ve, ¿eh? Y a partir de aquí, bueno, pues genero. No reáis que esto es así, ¿eh? Nosotros en las fichas más difíciles de todas siempre poníamos la solución, y cuando pasamos una encuesta de satisfacción, varios nos pidieron si en las anteriores también podíamos dar la solución, y así ellos no la pensaban. Entonces, bueno, pues también pusimos la solución en las anteriores. Entonces tú vas construyendo lo que tú quieres que aparezca. ¿Qué quieres hacer, lo que sea en digital, el generador? Pues lo construyes en digital. Por ejemplo, pagos exactos o una sopa de letras. Imaginaos una sopa de letras, ¿de acuerdo? Donde tú puedes hacer modo corrección, que son palabras aleatorias, pero tienes modos personalizados. Convalencia. Y vamos a construir un personalizado. Imaginaos que estáis en una residencia de tercera edad. Claro, tú estás lo tienes en papel y tú decides si le corriges o no le corriges. Pero como lo va a hacer contra el ordenador, tú le vas a decir si le quieres que se lo corrija o que no se lo corrija. ¿Y cuántos errores le dejo? Pues mira, le voy a dejar 4 errores. Si va a tener tiempo máximo, a lo mejor para vosotros el caso da igual o no, pero en esclerosis múltiple a lo mejor un profesional decide quitarle tiempo porque me interesa trabajar la función y no tanto y no la velocidad. El aviso por inactividad, que para vuestros usuarios que muchas veces se pueden evadir de la tarea, pues es importante, o si le quiero cambiar la instrucción, el cronómetro. Y después están los parámetros, que son siempre los específicos de la actividad. Pues si va a ser 12x12, 13x13, 14x14, si quiero que sea horizontal, vertical, diagonal, delante, atrás, pues quiero poner 5 palabras que sean largas, medianas, cortas, elegir temáticas, pues si quiero temáticas, pues tengo aquí animales, plantas, instrumentos, lugares o personalizadas. Entonces, imaginaos que estamos en una residencia de tercera edad y tú le pones los nombres de sus nietos, que siempre le va a motivar mucho más que el de sus hijos, ¿no? Que son los cabrones que les han llevado ahí, ¿no? Entonces, tú le pones sus nietos, entonces la persona, el poder utilizar estímulos significativos y cada vez que le nombras su nieto Juan, pues es que lo va a visualizar. Estás jugando, estás trabajando la función, pero está visualizando su nieto. Es mucho más potente la posibilidad de utilización de estímulos significativos. O estás trabajando orientación y le pones las calles de alrededor donde vive. O era un operario que trabajaba en la Ford y le pones utensilios, o en el campo y le pones utensilios, donde tú quieras. Entonces, decirme nombres. Juan, Íñigo.
Íñigo. José. Uno más, venga, dos Antonio. Más. ¿Eh? Antonio. Epa. Vale, vamos a finalizar. Si guardo el modo, se me queda guardado, porque imaginaos que yo pongo jugadores del Valencia, pero claro, en vuestros usuarios no le pongáis los usuarios del jugador del Valencia ahora, porque no se va a acordar de nadie, pero si le ponemos jugadores del Valencia de los años 70, pues es mucho más motivante encontrar jugadores del Valencia de los años 70, que no sé quiénes habrá, ¿eh? Entonces, bueno, pues se quedaría guardado y recurrentemente podría ir a buscarlo, ¿no? Lo añado y aquí tengo con Juan, Íñigo, José, Antonio, Pepa, puedo ver la solución y con estos mismos criterios tengo las posibilidades infinitas de generar, por eso es un generador, personalizo qué es lo que quiero que salga, pudiendo utilizar muchos de los recursos, estímulos significativos de la persona y a partir de ahí trabajo. Si yo pongo jugador del Valencia, puedo poner jugador del Valencia de los 60, de los 70, de los 80. O puedo poner la selección española de Estéfano, Puskas y Gento, y seguro que muchos de ellos se acuerdan de esos, pero tú dile Cristiano Ronaldo, que no tiene ni idea quién es. Pagos exactos, pues la posible utilización de... Que muchas veces también lo que dice la investigación es que no se utilizaban recursos que tuvieran que ver con la vida diaria, ¿no? Entonces, por mucho que les pongamos a trabajar con tacha las as, que también tenemos recursos de esos, a la calle nunca va a ir a tachar una A. Entonces, malo es, ¿no? Después va por las señales tachando las as, ¿no? Entonces, la idea que tenemos en Neuronap es la posibilidad de utilización de recursos también que tengan que ver con la vida diaria. El trabajo con dinero con vuestros usuarios... Pues con todos no va a poder ser, igual que nosotros simulamos cajero, con algunos de vuestros usuarios no va a poder ser. Yo me acuerdo que cuando mi abuela tenía Alzheimer, pues el tema del dinero hubo un momento que se convierte en obsesivo, ¿no? Entonces bajar al banco a diario, pues es que el tema del dinero, pues con algunos casos, igual que la enfermedad mental, pues con algunos usuarios vosotros sabréis con quién sí y con quién no. Pero esa es la idea de Neuronap, ¿no? Tienes un banco gigantesco de herramientas y tú decidirás a quién sí y a quién no y cómo lo utilizo, ¿no? Entonces, si yo quiero traer modo libre, pues aquí tengo 157,63 y si no me gustan estas, pues genero otras cantidades, le doy a continuar, empezar y yo, bueno, pues tengo que construir 79 y lo que voy haciendo yo es actividades que tengan que ver con la vida diaria. Pues tenemos cajero, tenemos microondas, tenemos lavadora, vitrocerámica, vestirse, tenemos ordenar la cocina, tenemos juegos de la compra, cosas que tienen que ver con la vida diaria de las personas, ¿no? Porque otra de las cosas que hice la investigación, que no solo trabajando las funciones cognitivas, sino que aspectos mucho más funcionales, se produce una mayor recuperación. Y después está toda la parte que son los juegos. Entonces, los juegos solo son en digital, donde hay, bueno, pues habrá como unos 80 juegos, donde hay juegos de lenguaje, juegos de atención, por ejemplo. Donde lo mismo, aquí el profesional puede decidir si quiere trabajar sin tiempo, con tiempo, si quiere arrastrar, o hay, por ejemplo, en daño cerebral, ¿no? Que hay usuarios que a lo mejor tienen dificultades para poder arrastrar, y entonces, bueno, pues el profesional dice tiene dificultades, pues que pulse y pulse, pero puede hacer la tarea porque me interesa que se estimule cognitivamente, y no porque tenga el brazo así, no va a tener que hacer un ejercicio de cognitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, pues en juego seleccionas las fases, pues fase 1 es muy sencillo porque no es ni sujeto verbo predicado, pues el trabajo, y entonces, bueno, pues tienen que ir construyendo las frases. Y si vamos a niveles más difíciles, bueno, pues es un ejercicio mucho más difícil porque no le damos ni la mayúscula, no le damos ni el punto, y yo, si queréis, os cronometro. ¿Ah? Tenemos pistas que viene bien para cuando presentas, ¿no? Porque pues ¿te dan pues, soluciones? Sí, al final. Entonces el psicólogo aquí se puede matar la cabeza. No te lo voy a decir, es tu trabajo, ¿no? Números inquietos, donde estamos, siempre decimos que es lo que estamos trabajando. Aquí trabajas atención selectiva, trabajas atención sostenida, trabajas neurosis visuales, trabajas velocidad de procesamiento y lo mismo. Hay niveles fáciles que lo que tienen que hacer es encontrar los números que están parados, donde tienen que ir, si fuera en táctil, pues todo funciona en táctil. Los habíais visto, ¿no? Vale. Si estás en niveles más difíciles, donde el ejercicio realmente es mucho más difícil. Elegir fase, seleccionar fase, donde hay un número parado. Entonces, se convierte, el ejercicio se convierte en mucho más complicado. Vale, aquí está.
Ole. ¿Ves? Digo, no funciona. ¿Eh? Lo he encontrado. Entonces, venga, esto os lo dejo. ¿Habéis visto? Bien. Vale. Pero lo bueno que también tiene NeuronApp es que tiene los recursos ya generados, pero si tu usuario necesita determinadas características que NeuronApp no tiene contemplada, todos los juegos también se pueden personalizar. Entonces, tú construyes, o sea, los juegos los tienes hechos, pero si necesitas cosas distintas, todos los juegos están en abierto para que después vosotros podáis personalizar lo que queráis e ir adaptando el juego a vuestro usuario. Que no necesita cambios, tenéis el juego construido. Entonces, lo mismo, aspectos generales como hemos visto antes y parámetros, que ponemos que es un ejercicio fácil o un ejercicio complicado y los parámetros los dejamos en abierto para que vosotros manipuléis los parámetros que queréis. Pues quiero que tenga 14x14, quiero que tenga cuántos elementos parados, decirme. ¿4? ¿En cuadrado, en vertical, en horizontal, en aleatorio? Aleatorio, gracias. Que vas a finalizar, desguardar sí, añadir. Y entonces, bueno, pues has construido uno que faltan 4 parados y que está en el aleatorio y de 14x14. Entonces, la posibilidad que te da de poder... estoy aquí. La gente se pilla, no lo juego. No sé, no sé a nosotros. Y el otro, así me haces caso a mí, aquí al lado. Vale. La idea es esa, ¿no? Es un banco de es un banco donde hay miles de recursos, donde igual que en la herramienta de Juan tú puedes ir configurando la intervención como tú quieras, porque después esto no quiero yo esto. ¿Esto qué es? Esto no es mío. ¿Qué pasó? ¿Se ha agotado el ordenador? No. Vale. Bueno, y donde en la parte de gestión de usuarios hay aquí, bueno, pues toda la historia clínica, los resultados por estadísticas y donde a mí me permite configurar sesiones de trabajo. Entonces yo puedo configurar sesiones de trabajo que puedo hacerlas para mi despacho o se las puedo mandar a casa del paciente. Entonces yo puedo venir a verme una vez, pero yo le puedo mandar tareas en residencia de tercera edad es más complicado. Pero la Neurona te da la posibilidad de que tú le puedas mandar ejercicios las veces que tú quieras a sus casas. No solo está la parte de sesiones, sino que también si tú estás en un centro de tercera edad, lo que tú puedes configurar es tu programa de trabajo. Entonces tu programa de trabajo es un programa de intervenciones, suma de sesiones. Entonces tú vas configurando tu programa y vas seleccionando qué es lo que quieres en la sesión 1, en la sesión 2, en la sesión 3, en la sesión 4. Entonces vas configurando tus programas de intervención. Y nosotros los que hemos empezado a hacer ahora, porque esto es muy nuevo, o sea, así como el programa, la primera vez que sale a la vista de la gente es en el 2012, esto salió en el 2014, la gestión de usuarios, la parte de sesiones, la parte de programas más nuevas. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es validar programas de intervención. Es decir, de todo lo que hay en NeuronApp, ¿qué seleccionarías para una persona que tiene Alzheimer GDS2 con formación académica o sin formación académica? Porque se le pueden mandar recursos distintos, ¿no? Entonces, no queremos decir que sirve NeuronApp en Alzheimer. O sea, NeuronApp es estimulación cognitiva, si no hemos inventado la rueda. Si hay personas que antes que nosotros que ya venían haciendo esto. Entonces, no hemos inventado la rueda. Ahora lo que queremos hacer es paquetizar las cosas por perfiles concretos y por funciones concretas. No es decir NeuronApp en Alzheimer, no. ¿En qué perfil de Alzheimer y por qué procesos concretos? Entonces, vamos a ir haciendo programas por procesos y por perfiles. Entonces tenemos investigaciones abiertas ahora con Parkinson, con Biodonostia, con esclerosis múltiple, tenemos ahí como las farmacéuticas tienen dinero, pues estamos con dos investigaciones, con una que la paga Novartis y otra Sanofi, y otra con Alzheimer estamos con una, posiblemente comenzaremos otra en Alzheimer dentro de poco. ¿Con qué más? Con enfermedad mental tenemos una con las hospitalarias en Navarra. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir construyendo paquetes de intervención, validando paquetes de intervención. Entonces el profesional podrá buscar actividades, me programo mis sesiones, me programo mis programas, tengo programas validados clínicamente. Y así en poco tiempo, para no robar al siguiente, pues
esto es Neuronaz. Pues Íñigo, muchísimas gracias. Se me ha dado el mayordomo que tenías acá. Segundo mayor. Ah, joder, mira, si es que no se me había ahorrado, es que me lo había hecho yo. Sí, me había equivocado. ¿Te quieres cambiar aquí? No, tranquilo, ves preparándote. Sí, como quieras, sí. Me acerco el. Bueno, os presento al compañero del grupo de trabajo, Daniel Polo. Bueno, yo no lo conocía personalmente, lo acabo de conocer. Este es un centro residencial, ¿no? Sí. Y estás aplicando el programa Mayordomo. Muy bien. Lo intento. Lo intento. Ah, estás bien seguro. Muy bien, pues nada. Sí, sí. No, es que... Nada, muchas gracias por haberme invitado, también a los compañeros que están... Gracias a vosotros. Muy, muy interesado escuchándolos. Bueno, yo soy Daniel Polo, he estado trabajando prácticamente todo mi periodo laboral en residencias de personas mayores y os tengo que decir, bueno, estoy trabajando en residencias públicas con gestión privada. Os vengo aquí prácticamente, porque yo soy ciudad Yolanda, digo, yo no formo parte de ningún equipo que ha creado un programa, sino que soy un usuario final de un programa que en principio yo siempre me considero una persona que ha querido trabajar un punto más allá de lo que podía tener en una residencia. Y sí que es verdad que es que hace muchos años uno de mis intereses era trabajar a nivel informático. No sé por qué, siempre, aunque fuese básico, creo que es algo que se tiene que ir introduciendo mucho más, en mi opinión, mucho más acelerado, pero que en este momento está costando introducir, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo hace unos 8 o 10 años cuando trabajaba en otro pueblo, en una residencia más pequeñita, pues ver a unos compañeros que en ese momento era informático y decirme: oye, Dani, que en la facultad de informática van a cambiar todos los ordenadores, que si quieres recuperar alguno, yo creo que coger el coche y irnos para allá, coger 5 o 6 ordenadores, llevarlos a la residencia previo a haber hablado con dirección y crear una aula de informática. ¿Qué es lo que estoy viendo yo ahora? Que estos programas son los que me encantaría poder llevar a cabo y los que me encantaría con los que me encantaría trabajar. Porque básicamente te tienes que buscar, para decirlo claramente, tienes que buscar la vida. Porque realmente son empresas que sí, que están muy interesadas en la estimulación cognitiva, creen mucho en este tipo de proyectos, pero claro, pasta pues tampoco hay mucha. Y luego realmente vas mirando un poquito los precios y te lo puedes permitir según cómo lo gestiones, ¿no? Yo os puedo decir que empecé en este mundo con los ordenadores, en plan de los recojo de cualquier sitio, y al final, lamentablemente y sobre todo al principio, me di cuenta de que material para personas mayores era muy escaso y además muy caro. Y sintiendo mucho, no se podía piratear. Entonces, es un poco así. Menos mal. Y cuando uno está empezando, pues lógicamente. Entonces, pues lo que tenía cerca de mí eran amigos profesores que trabajaban en colegios. Y sin darme cuenta, pues le dije: ¿no tenéis algo para vuestros alumnos que yo pudiera incluso heredar? Que de hecho heredé varios CDs, no sé si conocéis, pues un proyecto que se llama Pipo, que se trabaja con niños, pero que el material, estoy con vosotros de que está muy infantilizado, pero que era un material donde yo podía comenzar a trabajar. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma o te pones en funcionamiento o llega un momento que también tienes que ir demostrando, sobre todo mucho, bastante, tienes que ir demostrando bastante como psicólogo y como un producto que tú estás llevando a cabo. Es decir, está muy bien en una clínica privada, por ejemplo, que tú trabajas con un individuo, está muy bien este proyecto, pero claro, una residencia donde tienes que buscarte un poquito la vida, ¿no crees que es fácil que te pongan una ola de informática, aunque crean en tu proyecto, o que incluso puedas conseguir unas pocas horas a la semana para trabajar en un proyecto informático, ¿sabéis? Porque imaginaros, estamos trabajando durante media hora, tres cuartos, con una sola persona, haciendo un proyecto que es interesante, pero claro, estás dejando de lado, en mi caso actualmente, 99 personas. Con lo cual eso también tiene un hándicap y tienes que explicarlo, tienes que convencer. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no?
Y de esta manera paso de trabajar con estos ordenadores, con Pipo, mi anterior lugar de trabajo, pues consigo que compremos una Wii, que para eso fue algo muy, muy interesante porque creyeron en mi proyecto. Compramos la Wii, trabajamos con el Brain Training, ya no pirata, se haya pagado. Y sí que es verdad que al principio es un material que para las personas mayores es un poco difícil de manejar, ¿vale? Al principio no entendían qué estaba pasando. Pero sí que es verdad que eso jugó luego a favor, porque al mismo tiempo que es algo que ellos no comprenden al principio, sí que son capaces de entenderlo. También hay una ventaja muy grande, que se puede trabajar en grupo, en gran grupo, y que después es tan novedoso, y yo lo ponía pues en una pantalla gigante, que teníamos ahí una televisión, y claro, el formato ya en sí es mucho más novedoso, con lo cual se quedan, sí que entienden el significado del trabajo que estás haciendo, ¿no? Y además, como hay grados de dificultad, pues también puedes trabajarlo. De ahí un poco pasas a plantearte qué otras cosas puedes trabajar a nivel de una residencia, ¿no? Es importante no perder la capacidad de infantilizarlo, pero sí, pues lo que habláis, ¿no? Trabajas mucho con fichas, qué buscas de internet. De hecho, por ejemplo, nosotros ahora en la residencia donde trabajo ahora hemos hecho todos los días para intentar meter a todos los grupos diferentes capacidades cognitivas, cada uno se va buscando la vida, hemos intentado tener un material común para que todos los profesionales podamos trabajar un poco en ellos, pero es complicado. Es complicado también porque yo solamente tengo 2 o 3 horas a la semana dentro de este proyecto, el otro lo puede llevar la trabajadora social, el TASOC y la terapeuta ocupacional, ¿no? O sea que son situaciones que, bueno, que vas trabajándolas, pero que cuesta un poquito. Entonces, de repente, yo me encuentro a través de una persona el proyecto mayordomo y digo, madre mía, esto es online, es un proyecto. Yo os tengo que decir una cosa, solamente soy usuario con los residentes que he podido trabajar, ¿vale? No he creado este proyecto, no os puedo explicar más allá de lo que hemos trabajado. Hemos trabajado una parte. Este proyecto es un proyecto muy amplio, viene del laboratorio LabSitec, no sé si lo conocéis. Este laboratorio está muy centrado en la Universidad Jaume I de Castellón y pasa a la Universidad de Valencia, al Departamento de Personalidad, con Rosa Baños. Yo me pongo en contacto indirectamente por una persona que conozco, Silvia Felipe, que me pone en contacto con una chica que trabajaba en este proyecto, Ernestina. Y Ernestina, cuando yo le digo, mira, soy Daniel, te llamo de una residencia, estoy muy interesado, me gustaría conocer este proyecto, me han dicho que está muy bien, me dice que ella lo han trabajado con personas mayores en centros de mayores, en residencia apenas, ella ha hecho un estudio o varios estudios, pero que realmente se queda como esperando y dice, no me lo puedo creer, que seas tú el que me está viniendo, me está pidiendo este servicio, cuando me ha costado y cuando ahora mismo activo realmente, creo que había un grupo en Argentina, un grupo en Alcalá de Henares, o sea, eran grupos muy pequeños que estaban trabajando por su cuenta y que sí que sé por ella, que tienen bases de datos, con lo que ahora os iré explicando del proyecto, pero que era como proyecto, como puntos muy aislados dentro de toda la geografía y de un recurso que está ahí, ¿no? Y dices, madre mía, qué situación te puedes encontrar, pero bueno, intento tirar para adelante. El siguiente paso que yo intento trabajar es, voy a poner una informática básica, porque para trabajar con el proyecto o el programa Mayordomo tiene que tener unos conocimientos básicos del manejo del ratón, pues un poco de en qué consiste pues la escritura, el teclado, el doble clic, todas estas cosas que a nosotros nos valen bastante, pero ellos, pues claro, no tienen ese conocimiento, con lo cual yo empiezo informática básica, les doy unas primeras nociones y a partir de ahí tengo la grandísima suerte que cuando llego Ernestina me facilita un ordenador portátil, o sea, perdón, un ordenador, una pantalla bastante grande, no sé de cuántas pulgadas, pero muy grande, táctil y un teclado también con conexión, un teclado muy grande con teclas también grandes para personas con deficiencias visuales o que lo pudieran trabajar. Entonces yo, aquello fue en plan de, ¿me lo puedo llevar de verdad? De momento sí, porque forma parte del proyecto, pero en algún momento te lo voy a pedir para que me lo devuelva. Entonces pues, me lo llevo. Claro, el aportar un formato muy novedoso en este proyecto, a mí me facilitaba que personas que pudiesen tener algún tipo de dificultad motora pudieran trabajarse en la pantalla táctil.
¿vale? Pero bueno, en conclusión os acabo la historia explicando que hicimos el proyecto, hicimos un memorándum, hicimos una historia, lo pedimos a Consellería porque dependemos de Consellería, teníamos un punto de red, teníamos la pantalla gigante, teníamos el teclado con las letras mucho más grandes y de colores, y en ese momento, cuando ya parece que todo va a ir bien, llega un punto que los técnicos propios de Consellería me dicen, vale, esto es genial, hablo con director, bueno, digamos que a mí cuando creo en un proyecto pues intento vender la moto, ¿no? O vender el proyecto porque creo en él y creo que es bueno, y entonces de repente me encuentro con que la única cosa que faltaba, que era que desde algún lugar de Consellería me diesen la conexión para yo poder trabajar en esta unidad, en esta pantalla. Ya tenía una sala específica, ya teníamos pensado haber comprado unas mesas especiales para poner. Me dicen que no, que es imposible, que la unidad no pertenece a Consellería, que no es una unidad propia, con lo cual no me pueden dar la conectividad que yo necesitaba para trabajar este proyecto. Entonces fue como, no me lo puedo creer. O sea, es que teníamos ya su cuento, teníamos hasta la clavija. Pero bueno, no pasa nada, yo tengo mi ordenador en mi despacho, pequeñito, y es mi ordenador con el que he trabajado este proyecto, ¿vale? En las residencias, ¿por qué de alguna forma creo que esto tiene que empezar a gestionarse ya? Y estoy hablando de todas las residencias. Creo que las privadas nos llevan un poquito de ventaja porque tienen claramente en su ruta de proyecto que este tipo de necesidades van a venir en muy pocos años. De hecho, ya hay gente, por lo menos tenemos gente muy joven. Nosotros tenemos un residente de unos 53 años, que él ya tiene su propia tablet, que él ya tiene su propio móvil, que tiene su conexión. Y entonces, en ese momento a mí se me plantea, ¿qué puedo ofrecer yo? O cómo a esas personas, que además tienen una capacidad cognitiva mucho mayor, que se me están aburriendo en un taller de estimulación cognitiva más o menos estándar. De hecho, ya no, ni se me aburren, es que no vienen. Y esas personas es como un nicho de porcentaje de residentes que no encajan, que ahora mismo no encajan en la mayoría de talleres. Con lo cual esta es una opción buenísima para poder manejarlos. Yo ahora estaba viendo vuestro proyecto, sobre todo el que estabas explicando, pues mirad, lo que tú me estabas planteando en este programa informático, yo tengo una residente que está perfectamente. Le hice un apaño, pues esto que buscas en internet y le vas haciendo ejercicios y tal, y la señora estuvo, o sea, esta señora prácticamente no participa en nada. Y estuvo 2 semanas intentando acabarme todo por escrito. Bueno, estaba motivadísima, hablaba con todo el mundo, le preguntaba y venía, yo soy capaz de hacer esto. Le he prometido que le voy a hacer otro más difícil. Pero claro, si tuviese este programa, si contase con vuestro programa, ella estaría ya conectada. O sea, yo podría hablar con ella y decirle, mira, con el dinero que puedas tener, te propongo que te compres una tablet, un ordenador, habla con tu familia, yo te lo facilito y trabajamos con este material porque sé que le motiva. Entonces, esa es la parte que, digamos, a mí me hace pelear un poquito más para que todo esto dentro de unos años se vea como algo natural en un centro residencial, porque yo os puedo asegurar que hay muy pocas residencias públicas ahora mismo que tienen ni siquiera un ordenador. De hecho, yo creo que la residencia donde yo estaba antes, seguimos teniendo los 4 ordenadores, pero creo que el psicólogo o no le da tiempo a hacer ninguna actividad en informática o hace una hora a la semana como muchísimo. Entonces, claro, dices, pero ¿cómo es posible? Si es que dentro de 10 años ya empieza a entrar personas que llevan su propio móvil, que llevan sus tablets, y ahí está la situación, ¿no? Un poco peleando. Entonces, en este momento yo encuentro este programa, como os he dicho, a través de Ernestina, básicamente. Me deja lo hago desde mi ordenador portátil, consigo 3 horas semanales para poder trabajar el proyecto Mayordomo. Y os explicaré un poquito lo que os digo. Le he dado a Yolanda, te he pasado el informe, sí, todo el desarrollo, el dossier del programa en sí, del APSITEC, para que veáis cuál es el desarrollo, cuáles son todas las potencialidades, todas las funciones, porque yo ya os digo, os voy a hablar de la experiencia o el trabajo que yo he realizado y el desarrollo que ha tenido un poquito, ¿vale? Entonces,
ellos mismos, cuando han hecho cualquier estudio o cuando han empezado a trabajarlo, lo han hecho de una forma mucho más eficaz, mucho más seria, más científica. Han pasado unas valoraciones previas, tienen unos estudios desde la capacidad cognitiva hasta temas de depresión, de limitaciones físicas. O sea, tienen una batería de test muy importante que pasan previamente, post, o sea, que los estudios son mucho más serios. Pero bueno, yo llego a este programa Mayordomo. Me encuentro con que voy a entrar en Mayordomo, tengo que conseguir un usuario y una contraseña. Llego a trabajar hasta con 12 usuarios de una residencia de 100 personas. Estoy bastante orgulloso. Quiero decir que me ha costado mucho. También os tengo que decir que hay una cosa que ayuda. Ayuda bastante el hecho de que tú, cuando hay un nuevo ingreso, les explicas según la capacidad cognitiva. Cuando ese nuevo ingreso tiene una capacidad cognitiva bastante alta, tú con la familia te alías un poquito en el sentido de decirle: mira, tenemos un proyecto informático donde podemos trabajar. Y siempre juego sobre todo con los nietos. Los hijos, que dices tú, como no me han traído y tampoco están tan mecanizados, los nietos son unos aliados increíbles. ¿Por qué? Porque les vas pidiendo los correos electrónicos y lo dejas ahí. Le dices: bueno, ya hablaremos. Entonces, nosotros llegamos, les haces un usuario y una contraseña. En concreto, esta es la primera página que, cuando entréis en mundomayordomo.com, os va a pedir. Os abre unos... os pide unos datos, mayordomo. Y una contraseña, lógicamente. Ya empezamos a trabajar con ellos el tema de la identificación, pues qué contraseña vas a utilizar para poder recordarla, ¿no? Porque también ellos, eso de la contraseña y el usuario no lo acaban de entender, ¿no? Pero se lo vas explicando y conforme lo hacen poco a poco lo van interiorizando. Pues, por ejemplo, la contraseña, el nombre de mi marido con tal, el nombre de mi mascota, porque luego además te preguntan, para que no se te olvide, ¿qué es lo que es más relevante para ti? Pues una señora era su pueblo. Yo, Carcaixente, pero en X o en T, pues te va a dar igual, Carcaixente. Lo que pasa, la tira. Y entonces ahí ya empezamos a trabajar. A ver si nos deja entrar, si no, no os preocupéis, que tengo alguna captura de pantalla. Me gusta mucho también porque trabaja ahí, porque trabaja con voz, ¿de acuerdo? Entonces es interesante ver cómo, si tienen problemas visuales un poquito, pues los potencia a nivel auditivo. Entonces, además, hay un hombrecito que sale, que es muy simpático. A ver si no os lo presento. Ah, este es el hombrecito. Supuestamente este hombrecito te habla, ¿vale? Y te ayuda a guiarte por todo el proyecto, por Mayordomo, y como veis, pues tiene diferentes funciones. Podemos recordar avisos, tenemos la posibilidad de enviar un correo electrónico. Esto, Ernestina me decía, es en Facebook, inventado hace unos 10 años, para mayores. Y es verdad, realmente hace una función, entre comillas, también de Facebook, ¿no? Porque tiene correo, como veis, también puede hablar, se puede hablar, hacer un tipo Skype. También tiene un libro de la vida importantísimo, tiene posibilidad de conectarse a internet, tiene una cartera de amigos que además pueden ser entre centros e intracentros, tiene un paseo que le llaman ellos, ahora entraremos en los diferentes y lo vais viendo. Puedes diseñar tu perfil con fotos, además, me acuerdo una señora ahí muy presumida: no, espérate, esa no, ponme esta que estoy más guapa. Y tenías que ir cargando las fotos, poner los datos personales, también les asignan un correo electrónico que para ellos es como algo marciano al principio, pero luego lo comprenden fácilmente. Mis recuerdos, este para mí es uno de los que más hemos trabajado, me parece súper interesante, y luego salir. Lo bueno que tiene bueno, una de las cosas buenas que más me gustan es que al principio y al final suele hacer una encuesta que simplemente son caritas de color rojo que va pasando de tono de rojo a verde y con diferentes tipologías de cara. Pues la primera está como horrorizada, a la última que está muy contenta, ¿no? Esto lo utilizan para valorar la autopercepción que ha tenido el residente previa al conocimiento de lo que está realizando. Al final del ejercicio
de cómo ha sido su percepción de la realización del mismo. Pues ha sido satisfactoria, se ha estado bien, se ha estado regular. Además utiliza un vocabulario muy, muy asequible para ellos. Lo más relevante y lo que yo os puedo decir que hemos trabajado principalmente el correo, el libro de la vida, el perfil, los amigos y sobre todo y un poquito el paseo, ¿vale? Mirad, entramos en el correo y puedes leer tu correo o escribir una carta. Y simplemente escribes la carta, tienes que meter el correo electrónico y ahí es donde os decía que teníamos aliados a los nietos. Concretamente hay una señora que su nieto está viviendo en Miami, una de ellas, y otro señor que su nieto está viviendo en París. Cuando hablé con el nieto de Miami, ella todavía no lo sabía. Yo tenía su correo electrónico y le pedí por favor que nos enviase un correo con una foto. Y cuando empezamos a trabajar, porque lo que he hecho ha sido por sesiones, ¿vale? Primeramente la informática básica era para controlar un poco el ratón, doble clic, cómo entrar, cómo salir, cómo manejarse un poco con el teclado. Entonces, mientras tanto, el sobrino ya me había enviado y una vez le digo yo, ahora el primer correo me lo vas a enviar a mí porque así también creas un vínculo con la persona que estás trabajando, me lo envió y le dije, madre mía, tienes aquí un correo, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Y quién es este chico? Enrique Epe. Ay, este es mi hijo. Digo, ¿tu hijo? Yo creo que no. Vamos a ver, dale aquí a ver lo que pasa. Y de repente se encontró un mensaje de su nieto que estaba en Miami con una foto de su novia y de la mujer y el perro. Y la mujer casi como que se queda... ¡Ay! ¿Sabes? Entonces juegas con el componente emocional. Esas fotos las guardamos, el componente sorpresa, el componente motivacional. Esta señora estaba todas las semanas o casi según, porque yo podía trabajar cada 15 días o cada semana, ¿vale? En diferentes horarios que me había hecho en función de las tres horas a la semana que tenía, pues claro, podíamos ir una vez a la semana, pero incluso me recuerdo que venía algún día que no le tocaba y me decía, Daniel, ¿podemos entrar un momentito? A ver si me ha enviado. Creo que igual me ha enviado algún correo. Y yo decía, bueno, vamos a entrar, porque total es... El objetivo final era que ellos manejaran finalmente esto, ¿no? Digamos que yo les doy una tutela durante unos periodos de tiempo, incluso también motivar a la familia. Lo que pasa es que ahí se me fastidió, porque si yo teóricamente iba a poder tener un aula donde estaba el televisor con conexión a internet, yo mi última intención era que la familia llegara, entrase al cuartito, pusiese su contraseña y estuviese con el familiar trabajándolo desde cualquier área. Pero claro, no pudo ser así y mi intención también era que esta señora, que estaba más avanzada, con mayor capacidad, fuese enseñando a otros compañeros a poder moverse dentro del proyecto mayordomo. Pero claro, todo eso, como podéis comprender, se ve muy limitado porque yo no los puedo dejar en mi despacho, ellos dos solos, trabajando o al familiar, ¿no? Entonces ahí se me quedaba un poquito. El Skype o el hablar, no hemos podido hacerlo nunca, ¿vale? Al no tener conexión, pues además, os puedo decir, la conexión de consellería, no sé si habéis trabajado alguna vez, es como la de los años 20, ¿no? El libro de la vida me parece de lo más interesante. Entonces, leer o escribir. Aquí he trabajado mucho el tema de la historia de vida, ¿vale? Aparte de que, bueno, esta señora, os voy a contar una anécdota además muy, muy interesante porque lo escribió en su libro. Esta señora se llama Vicenta. Esta señora no nació siendo Vicenta. Después de la guerra civil le cambian el nombre a Vicenta. Y es muy curioso porque solo con su familia firma con su nombre verdadero, con el nombre con el que nació, que es Libertad. Entonces, también era una situación a nivel emocional muy, muy intensa, ¿no? Porque ella vivió una situación muy dura, tuvo una a nivel familiar y tal. Entonces, mi intención era también, de alguna forma, que eso lo plasmara en este libro de la vida, en un formato digital, que además al principio me decía, ¿y esto lo van a poder leer otras personas? Porque yo no quiero que lo lean, y era un poquito suave, ¿no? Pero digamos que anclamos los recuerdos, intentamos también trabajar la historia de vida, todas las emociones que van asociadas. Esta señora también, pues tengo intervención individualizada con ella y puedo trabajar la parte, una parte emocional que ella tiene un poquito peor. Digamos que esta herramienta es muy, muy, la hemos utilizado mucho en ella y en otras muchas residentes. En la mayoría de residentes hemos trabajado con esta historia de vida, con este libro de la vida.
luego entráis aquí, podéis escribir, se puede continuar, le pones un título, vamos, directamente es muy, muy, muy intuitivo y es muy rápido. Siempre si se equivocan vas a inicio, no hay ningún problema. Igual que las amistades, y era muy divertido porque claro, cuando ya teníamos 8 o 9, era, les poníamos las fotos, y ya, ¡ay, si esta es Pepita! ¡Mira! ¡La Pepita está ahí! ¡Sí, sí, es tu amiga! Además, ¡ay, pues yo esa no! Y pues la otra no, no le dejé, sí, que la otra yo no quiero que sea amiga. Pero así o como... Ya empezaban a chafardear, digo, ¿estás? Bueno. Ya verás. Internet, pues es muy... muy fácil porque tienes el Wikipedia y Mundo Senior, ¿vale? Incluso también estaba Google, aquí abajo. Y entonces pues también trabajábamos en personas que no estaban muy motivadas, pues trabajaba pues que no quieren escribir mucho o que... Bueno, pues Google, ¿qué quieres buscar? Y ahí tenía un hombre de allí, de estos que palen, tú, pues yo voy a poner el diario, el As. Y entrábamos, pues, quiero decir que todo este tipo de motivaciones lo utilizas para trabajar aquí, ¿no? Pues mirábamos el periódico, mirábamos noticias, lo que les podía motivar a ellos, pues también trabajábamos a nivel informático, a nivel de Google o búsquedas en otro tipo de plataformas. El perfil es muy sencillo, te da un correo electrónico propio, te lo asigna, que luego también se lo damos a los familiares y era como, madre mía, mi padre con correo electrónico, yo nunca hubiera pensado que le iba a enviar un correo a mi padre. Puedes poner una fotografía y, bueno, pues un poco, cuanto más lo pueda rellenar, cuanto más coquetas y coquetos eran, pues más relleno estaba, eso sí que ocurría. Y luego también era muy importante, ay, perdón, los paseos. Aquí sí que Ernestina tiene un estudio, pero bueno, os voy a dar las conclusiones así a nivel global. Hace un estudio muy, muy medido, muy estudiado, y se utiliza principalmente para momentos en los que hay un tipo de depresión establecida, en el que el residente tiene ciertas capacidades donde puede tener un efecto positivo, y entonces a través de unos cascos se conectan y puedes elegir entre dos tipos de naturaleza, relajante o alegre. Si fuéramos a cualquiera de las dos, tienes por ejemplo un amanecer, un árbol o un arroyo, y entonces dentro de cada uno te ayuda a controlar sensaciones, a trabajar los sentimientos, las emociones, el relajar, porque es música relajante, paisajes alegres, donde tú también puedes incluso evocar hechos pasados. Yo, por ejemplo, hago también una actividad de relajación y esto me viene muy bien, porque si una persona tiene un episodio de agitación, pues puedo ponerle los cascos, puedo trabajar aquí, puedo hacerle pensar que estamos en un lugar donde para esa persona es conocida, donde le produce tranquilidad. Las conclusiones de Ernestina dentro de este grupo, con este trabajo concretamente, es que en cualquier caso siempre son beneficiosos para personas con un tipo de depresión que ya está establecida, pero que no es muy, muy, muy manifiesta, pues que es efectivo y que tiene unos beneficios bastante aplicables. ¿Qué pasa en una residencia? Pues que claro, tampoco puedo llevarlo a cabo de una forma estructurada y muy, muy metódica, porque tener en cuenta que yo a lo mejor tengo estas 3 horas, pero en un momento dado uno se pone enfermo, uno no viene, me tengo que ir porque tengo una entrevista, ha pasado algo en la residencia y tengo que hacer una intervención rápida y tengo que dejarlo o incluso no hacerlo, ¿no? Entonces, pues todo eso también hace que mi trabajo sea un poco metódico y bastante desestructurado, ¿no? Pero bueno, mi experiencia es que en cualquier caso es muy positivo, que creo que es una herramienta, además es online, con lo cual todo esto se puede utilizar añadido a... Me gustaría que luego tener la información vuestra y proponerle a mi empresa, en cualquier caso, que pudiéramos contar con alguno de los programas, porque ya os digo, hay personas que ya ahora mismo lo están necesitando. Con la universidad estamos en espera, porque todavía no ha salido, pero es otro proyecto que se llama Sociable, que es a modo de una mesa táctil que la aportan y tiene, me imagino, porque no está desarrollado, no me han podido dar más información, pero que estamos en espera de que nos digan algo más. Este proyecto es más específico, tienes que hacer un convenio, pero ya os digo, mayordomo, podéis entrar desde cualquier vivienda particular con vuestro familiar hasta una residencia, no tiene coste, es bastante ágil. Y en mi opinión estas son las áreas que más eficacia podéis, o que de una forma más
más fácil podéis trabajar con ellos. Ya os digo, cualquier novedad para ellos es importantísima, y al final lo que os comentaba, que el objetivo es, si pudiera ser, que ellos mismos llegaran a su sala, se pudieran sentar, pudieran entrar y pudieran trabajar todos los aspectos que les apetezca, desde ver un correo electrónico hasta estar un rato dando una vuelta por internet. Y bueno, pues en principio esta es la experiencia que yo os quería transmitir. La información la tiene Yolanda, si queréis os la traslada y... Sí, la pasarían los miembros del grupo por el correo, y si alguien más la quiere que le pase el dossier que me ha pasado Daniel, nada, simplemente con darme el correo electrónico, sin ningún problema lo paso. Muchas gracias, Daniel. Pasamos a turno de preguntas. Aquí tenemos pues a los tres invitados para que... ¿Alguna pregunta de los programas? O un poco de pie, porque esto es más grande que yo. Sí, no, estamos cubriendo. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie pregunta precios ni nada? Sí. Si no, se lo pregunto yo, ¿eh? Porque realmente, bueno... Yo creo, tanto Salvador como yo somos psicólogos, estamos trabajando muchos años en residencia, y realmente yo creo que esto es como una golosina. Yo creo que a muchos de vosotros os gustaría tenerlo. Ahora viene el tema de, muy importante, cómo saber venderlo, lo que decía Daniel, muy importante, cómo lo vamos a vender, cómo vamos a hacer que nuestro director vea que realmente le va a ser rentable, si es privado, y mucho más positivo para los mayores, que realmente esto es algo que va a marcar la diferencia con otros centros de día, con otras residencias, y que realmente lo que significa empezar a implantar este tipo de programas es mejorar la calidad, porque yo creo que es que vamos hacia allí. Entonces, los que se vayan quedando atrás realmente van a ser las empresas que menos calidad vayan a poder ir adquiriendo. Entonces, pues bueno, yo quería preguntar el tema de precios, depende de usuarios, depende de instituciones, ¿cómo va ese tema? A la hora de que mi jefe quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo va el tema? ¿Residencia, centro de día? No, a ver, ¿es un precio cerrado? En nuestro caso es muy sencillo. Como os comentaba, básicamente hay dos formas de hacer el programa: una es mediante instalación y otra es vía online a través de internet. Si es mediante instalación, el precio es un precio fijo que varía en función del número de usuarios y nosotros vendemos licencias de uso temporal, ¿vale? Y por instalación la variación viene por el tiempo de licencia y por el número de usuarios. Y lo más básico es un usuario, es un paciente durante un año, a 50 pacientes durante 4 años. Y en cualquier caso, entonces ahí varían los precios, son precios anuales, un usuario un año son 29 euros y luego va escalando en función de sea más tiempo, más usuarios, pero al final se hace un promedio, un coste promedio de en torno a 2 euros por usuario y por mes. Más barato no puede ser, porque 2 euros por usuario y por mes, 2 euros que yo me gasto un día en tomar un café. Entonces, si eso no lo puedo invertir en hacer estimación de una persona, es que tengo un problema. Tú comentabas, tengo un problema muy serio de costes. A nivel de marketing, para luego decírselo a las familias, sí, y esto, sí, es un factor diferencial importante. En Neuronap, solo la compra, o sea, el manejo de la herramienta solo es online, no vendemos CDs. Nosotros vendemos por centro de trabajo. Y después no hay límite de pacientes, usuarios o de número de veces que utilizas la plataforma. Entonces son pacientes ilimitados o usuarios, vemos de la clínica, a usos ilimitados. Sí que diferenciamos entre centros donde hay varios profesionales que trabajan la estimulación cognitiva, o centros a lo mejor donde hay un único profesional que es el que trabaja la estimulación cognitiva. Si es el más habitual, que es el centro donde un solo profesional trabaja la estimulación cognitiva, que es el Neuronap estándar, sale desde el primer año desde 137 euros al mes, con usuarios ilimitados, y ya el segundo año son 37 euros al mes. O sea, el primer año es inversión, el segundo año es mantenimiento. Cantidades asequibles. Sí, a ver, los programas son asequibles, o sea, no son caros. Otra cosa es que el psicólogo sea capaz de vender el valor que aporta a él a su dirección. Las residencias y centros de día son empresas. Entonces, lo que van a querer es que
de rente, realmente. Mira, yo creo que muchas veces los psicólogos tenemos que el problema muchas veces es de los psicólogos. O sea, es verdad que no. Que no, o sea, igual que el médico o el enfermero dice que necesita estas cosas y le compran no sé cuántos para curar las úlceras de presión, para curar no sé cuántos, o nos esforzamos en que en potenciar nuestro trabajo y que nuestro trabajo, para nuestro trabajo necesitamos esto, o seguiréis sacando fotocopias toda vuestra vida. Sí. Está. Y eso sois vosotros los que... Aquí hay una pregunta. Sí, bueno, espera. ¿Proyecto Mayordomo? ¿Sabes cómo se consigue? Si vía... El proyecto Mayordomo es mundomayordomo.com, es online. Ya habéis visto que una vez te haces usuario y contraseña, puedes trabajar todas las áreas que están incluidas. Vale. Había una pregunta en el proyecto Mayordomo. Para conseguir registrarte, ahora ya te puedes registrar, sí, aunque no sea... Sí, una... directamente entras en la página Mundo Mayordomo, te pedirá unos datos, concretamente tu nombre, tus apellidos, un número de teléfono, y creo recordar que no sé si una dirección, y ya a partir de ahí te dan un usuario, te pide que crees una contraseña. Y en principio... Es mundomayordomo.com. Mundomayordomo.com. Teníamos una pregunta por ahí. Sí, bueno, pues, permítanme hacer, pero yo quería hacer un agradecimiento a un enfoque del éxito que está en las salas anteriores, porque la población adulta, la población mayor, con simpatología aumentada, o sea, que desde ahí cada vez más psicología inmerso en atención al mayor, atención a la dependencia, no, no la discapacidad. Yo te doy la enhorabuena a un grupo porque habéis cogido tres muestras de dos tres programas y más con perfiles diferentes. Y habéis abierto una manera interesante para la larga. Luego una reflexión muy rápida y luego ya una pregunta. La reflexión es, yo he conocido todos los programas de estimulación, desde el radio y el reactón que teníamos, la gente que tenemos tiempo, lo sabéis, pasando por el MyBrain, llegando hasta el NeuronApp, incluso teniendo acceso a plataformas de pago, el Lumosity, Aaron Innovation, diferentes plataformas que están ahí para gente adulta en principio sin problemas y que están conocidos diferentes. Yo creo que el programa final, la herramienta de lo que tiene que cubrir es un servicio, tiene que generar un valor añadido, ¿no? Yo, por ejemplo, he utilizado todas, lo que veo desde el punto de diferencial, por ejemplo, en el NeuronApp, ¿no? Es que no solo te permite el multiformato, te permite la personalización que Íñigo con el tiempo que ha tenido a lo mejor a lo mejor que puede, sino además que te permite tener todos los datos del usuario o del paciente, como lo que era mucho más, dentro. Tú puedes tener una nueva imagen, puedes tener analítica, puedes tener pruebas neuropsicológicas, puedes tener escalas de depresión, puedes tener todo metido en sus ficheros. Pues no solo un programa de información, sino que es una base de datos que tú puedes tener de cara a presentar un caso o discutir un caso con el médico, con el caso, con la enfermería, con la fisio. Puedes discutir un caso con un clic y todo lo tienes dentro del caso y lo tienes desde cualquier parte del mundo que tienes en internet. Yo creo que es un valor añadido. La personalización que hace Neuronav tiene también un valor añadido, ¿no? La seguridad. Se habla mucho de la validez ecológica. Es decir, bueno, esos programas están muy bien. Paso al día a día de la persona, ¿no? Por ejemplo, en Neuronav hay cosas como el cajero automático, que es una cosa que la gente no le usa, como utensilios de cocina, etc. Y lo que estoy utilizando con realidad aumentada es con una realidad virtual, también ves que hay validez ecológica. Pues es mejor. Y luego el de mayordomo, quería comentar una cosa muy interesante, porque quiero recordar que el proyecto nace de buscar una, de facilitar la socialización del mayor, ¿no? En la interacción del mayor. Yo creo que si fusionáramos todo lo que aporta mayordomo con uno de estos programas profesionales sería la bomba, porque un problema que estaréis de acuerdo conmigo, que tiene la gente mayor con o sin patología, ¿no? Con patología evidentemente más, pero sin patología es un problema de interacción social y de redes sociales. Su red social se cae, se hacen sedentarios y no tienen ese acceso. Y entonces el facilitarles el acceso a la red a través de un programa mayor de una persona que es tremendo y que ellos serían capaces. Y luego la pregunta, y acabo, la pregunta un poco a la mesa es, creo que Íñigo lo ha apuntado, el tema de paquetizar. Yo lo que pido como profesional es, estos programas están muy bien, pero a mí lo que me gustaría tener un poco más de validez científica, es decir, que yo esto lo pudiera aplicar con bastante solvencia, con bastante peso, ¿no? A una submuestra. Es decir, esto funciona en la C1,
Alzheimer inicial o leve, esto funciona en Parkinson, aquí tipo de Parkinson, esto funciona en esclerosis. Eso es lo que en los centros que estamos trabajando en la organización, o en el municipio, con una muestra definida, porque al final tienes una muestra definida, una muestra cerebral, en fin. ¿Pensáis que está ahí un poco el futuro del salto que tiene que dedicar a los programas, empaquetizar en crear un producto validado científicamente? Ya no hablamos solo de estimulación generalizada. Es la pregunta. Sí, sí, me disculpa, sí, yo si no os importa, si me dejo en 5 minutos porque tengo un tren de regreso a Barcelona a las 8:30 y da una respuesta rápida. A ver, tu pregunta es muy pertinente, yo creo, porque yo creo que precisamente, aparte de lo añadido que aportan los programas por el contenido que tienen, es porque efectivamente está validado que resultan eficaces. Desde el punto de vista de lo que a mí me afecta, es algo de lo que estamos muy orgullosos por dos motivos. Uno, porque tenemos un montón de testimonios de los usuarios, que no es objetivo, pero es subjetivo, pero es válido por ese día a día, que nos dicen, oye, desde que mi familiar, desde mi paciente, desde el programa, está mejor. Y por ejemplo, una cosa que me impresionó mucho, no hace poco, uno de sus usuarios es la Fundación Catalana de Síndrome de Down. Nos dicen que hay una persona que desde que usa el programa, ellos achacan el uso del programa que esa persona ha pasado de no ser capaz de coger un autobús a ser capaz de cogerlo. Para mí eso es tan válido como el artículo que tenemos realizado con un estudio médico, con grupo de control, grupo experimental, 6 meses, doble ciego, bla, 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 publicado en revista científica, que nos dice que las personas con Alzheimer leve y moderado que utilizan el programa están mejor que las que no lo utilizan. Y también para Parkinson, y también para personas mayores institucionales en residencia, y también para personas que están afectadas de SIDA y siendo tratadas para cronificarlo. Eso son evidencias científicas publicadas, aceptadas por la comunidad científica, que dicen, oye, el Smart Brain para estos grupos, para estos segmentos de población, efectivamente es eficaz, y lo dice un científico que se lo ha probado los otros científicos desde el punto de vista publicado. Y tenemos estos dos abanicos, la evidencia objetiva, científica publicada, y la evidencia subjetiva, pero no por eso menos válida, de los usuarios que dicen, oye, desde que mi padre, desde que mi hermano, desde que mi madre, desde que mi paciente hizo el programa, está mejor. Menos válida, pero menos visible probablemente a título profesional. No, por eso te digo, tenemos las dos casos, tenemos la parte visible, que la dices tú, la parte visible de estudio científico que está publicado, y cuando el artículo está disponible para quien lo quiera consultar, eso es visible, es objetivo, es científico, es irrebatible, y luego está la otra parte que también tiene su valor. Pero desde el punto de vista de la pregunta que tú planteas, la respuesta es, nosotros, por suerte, tenemos esas evidencias científicas que nos permiten decir que para estos grupos de población el programa resulta eficaz como herramienta terapéutica. ¿No te gustaría que la síndrome de Down que está funcionando, pero pudiera validar una forma un poco más? Hombre, me encantaría, evidentemente me encantaría, ahí me imagino que lo conoces mucho mejor que yo. Tenemos la barrera de dos barreras. Uno, el coste económico que implica hacer un estudio lo suficientemente serio como para que llegue a ser publicado en una revista científica. Y aparte del coste económico, el que alguien con la suficiente capacidad en cuanto a número de sujetos del estudio se preste para realizarlo. Pero bueno, para que te hagas una idea, ahora estamos en publicación, un estudio que se ha hecho en Australia, con una universidad australiana que ha hecho un estudio con Parkinson. Y ahora estamos negociando, entre comillas, un estudio en Turquía, también para hacerlo con personas de demencia provocada por envejecimiento. A mí me encantaría, pero claro, no depende de nosotros, depende de estos factores. Un tema económico, es costoso, por eso lo sabéis bien que es muy costoso, y aunque a lo mejor dispones de los recursos, resulta que lo que no dispones es de los sujetos. Entonces, cuando se juntan los dos factores, perfecto. A nosotros nos encantaría, pero bueno, de momento ya tenemos unas cuantas evidencias acumuladas que nos avalan desde ese punto de vista. Y me vais a disculpar, yo estoy, me tengo que marchar, disculparme, tengo un tren a las 8:30 y no quiero perderlo. Sí, que pido un aplauso, perdona, que no se vaya, porque... Sí que es cierto que yo creo que hay que ir hacia allá. Si nosotros empezamos a generar la parte de programas en Neuronav, porque veíamos, no nos gustaba cómo estaban utilizando los profesionales la herramienta. O sea, nosotros nos dábamos cuenta que se había googleizado. O sea, lo que está en la primera página se utiliza más, con lo cual no están utilizando ningún criterio de trabajo. Con lo cual, o lo profesionalizábamos nosotros por dentro de la plataforma, o le iban a manutilizar. Y eso nos jodía un huevo, ¿eh? Ya Javier Tirapu, cuando empezamos al principio, nos empezó diciendo hacer la plataforma inteligente. Y yo me negué, porque decíamos, si hacemos la plataforma inteligente, hacemos idiotas a los neuropsicólogos. O a los psicólogos, porque no van a pensar.
y siempre me había negado esas cosas. Y al tiempo, cuando después vas viendo cómo utilizan la plataforma, pues que se ha googlizado. Vamos a tener que hacer SEO dentro de la plataforma para ver qué actividades están las primeras. Y eso nos ha llevado a hacer la parte de programas, y cuando hemos planteado la parte de programas, ya hay miles de estudios que dicen la estimulación cognitiva funciona, pero ahora lo que hacemos nosotros es, por perfiles concretos y por procesos concretos, no es neurona penal Alzheimer, no es neurona pen daño cerebral, el daño cerebral es que es un mundo. Entonces, ¿qué procesos concretos? ¿En qué perfiles concretos de daño cerebral? Por ejemplo, en discapacidad intelectual, nosotros en breve vamos a comenzar un estudio con 6 centros de FEAPS Madrid que han comprado un NeuroNAP para envejecimiento en síndrome de Down. Entonces, hemos dejado 4 meses de entrenamiento con NeuroNAP para que los profesionales enreden la plataforma, y a partir de ahí planificar un estudio en envejecimiento en síndrome de Down. Yo pienso que nos han comentado desde el grupo que se va a abrir una brecha, o se está empezando a abrir una brecha entre centros también, ¿no? Y también ya lo han apuntado en el sentido de cada centro y cada empresa tiene sus dificultades económicas, pero sí que es verdad que cuando cada vez más la población va creciendo, va con una nueva tecnología, va siendo más eficiente, maneja mejor el programa de tecnologías, y entonces el perfil de usuario que vamos a tener con su patología va a ser exigente. Los centros que estén dando una cobertura a este nivel de sociabilidad, ¿no? De una política muy personalizada, de trabajar también a veces desde el domicilio, hacer una tutoría, ¿no? De una, lo has comentado, puedes estar trabajando en un centro, pero para esa persona la rehabilitación, digamos, intensiva puede ser 2 mañanas o 1 mañana, y todo el resto puede funcionar desde casa, entonces, porque su economía no lo permite. Y puedes utilizar desde casa, ¿no? Lo puedes decir. Ese paciente, ese usuario, esa persona, esa familia, ya te está pidiendo ese tipo de y tú eres el centro, pero que ahí es donde el psicólogo tiene que defender de que su empresa o su jefe de hombre se va a poner a la cabeza de captar a su usuario. Y al final, sea un centro concertado, sea un centro público, sea un centro de tiempo medio, pero se va a llevar en la tabla web. Sí. Y además, lo profesional nos permite entrar en una nueva tecnología y mejorarla. Es que o los profesionales decimos cómo se tiene que hacer la rehabilitación a los usuarios, o os vendrá el informático de turno y os dirá, a partir de ahora estimuléis así. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Entonces, lo que dice, os adaptáis a la tecnología, o la tecnología pasará por encima vuestro. Es que la tecnología no va a parar. Eso sí que no va a parar. Entonces, ¿qué no sabéis? Aprendéis. Igual que aprendisteis psicología, pero la tecnología no para. Ni la tecnología para, ni los usuarios van a parar, y cada vez van a demandar más. Mira, esto es como las guarderías, que al principio eran aparcaniños y después se convertían en centros de estimulación. Y como padre te convertías en gilipollas cuando el niño decía balloon blue y dijo, le enseñan inglés, ¿no? Pues con los mayores, Catalina Hoffman, con aquellos centros de día, cuando empezó comercialmente, lo hacía fenomenal. Después no sé cómo lo habrá ido, pero comercialmente empezó a hablar de no aparcabuelos, sino centros de estimulación de mayores. Centros de estimulación de mayores. Y cuando me lo compran a veces NeuroNAP, empresas privadas, dicen, es que yo, como yo, compito en contra lo público, compito en contra que yo me descargo cosas gratis de internet. Pues yo es que compito contra cuánto cuesta un centro público. ¿Cuánto cuesta un privado? Pues o le aportan valor al usuario, a la familia, o no irán. Entonces hay que poner en valor lo que hacéis. Y si tenéis NeuroNAP, mucho mejor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya cerrando la mesa, hemos hecho un poco un recorrido. Realmente hicimos una búsqueda, todos los programas, software relacionados con estimulación cognitiva. Yo creo que pues hemos conseguido los mejores, realmente, según he estado mirando, ¿vale? Y sobre todo que son diferentes cada uno. Uno es más centrado en actividad, directamente a usuario. Otro para profesionales, sobre todo, centro, y el tercero más a nivel de socialización y de empezar a introducir el mundo de las tecnologías. ¿No? Era un poco pues, para poner pues, sobre la mesa algo que sí que existe. Yo creo que los psicólogos nos tenemos que empezar también a poner las pilas, los que no estamos todavía en el mundo tecnológico. Y nada, muchas gracias por haber venido y un fuerte aplauso a los ponentes.